Vamos a hacer un problema de estadística con intervalos, ¿vale? Se hace con intervalos cuando tienes tantos valores que no quieres hacer tantas cuentas y lo haces en intervalos. Ya con las hojas de cálculo, los ordenadores, no hace falta. Pero bueno, imaginaos que tenemos el tamaño de cierta parte del cuerpo de 20 alumnos, ¿vale? Y nos da 15... 13, 8, 3, 2, 17, 9, 6, 12, 7, 9, 11, 4, 8, 3, 13, 10, 9, 12 y 16, ¿vale? Mañana tenéis que traer todos los ejercicios hechos, porque hay que empezar a estudiar para el examen. Ya tendrías que haber estudiado y te lo sabrías todo. Bueno. ¿Qué? Vale, 20. ¿Cómo hago los intervalos? Es posible que me digan los intervalos, pero si no me los dicen, yo lo que hago es mirar cuál es el número menor y cuál es el mayor. El menor es 2, ¿no? Y el mayor es 17. Y puedo elegir cuántos intervalos hacer. Yo voy a hacer 4 intervalos, ¿vale? Y en vez de empezar en el 0, en el 2 voy a empezar en el 0, es decir, voy a hacer un intervalo de 0 a 5. Esto quiere decir que en este intervalo entre el 0 y el 5 no. Uno de 5 a 10, otro de 10 a 15 y otro de 15 a 20. ¿Vale? Me entran todos, no son ni muchos ni pocos intervalos y está bien repartidito. Esto sería la XY. Pero con esto, con un intervalo, no se pueden hacer cuentas. Entonces lo que hago es buscar el punto medio. Y eso le llamo la marca de clase. Marca de clase. 0 a 5 es 2,5. De 5 a 10 es 7,5. De 10 a 15 es 12,5. De 15 a 20 es 17,5. ¿Vale? Y ahora voy a ver cuáles entran en cada intervalo. El 15 entra en este palito. 13, 8, 3, 2, 17, 9, 6, 12, 7, 9, 11, 4, 8, 3, 13, 10, 9, 12, 16, 2, 17. Entonces me da que la frecuencia del primero es 5, del segundo es 7, del siguiente es 6 y del siguiente es 4. Porque me salen 22. Si yo he puesto 20 nada más. ¿Qué es? Que he metido el 2 y el 17, ¿no? Por la cara. Los he puesto aquí y los he metido, ¿no? ¿Eh? Porque he estado explicando lo del 2. El más chico, el más grande. Ahora, son 20 números. 20. Pues ahora para hacer la media ya puedo hacer lo mismo, solo que XY por FI. 52,5. Diez más 52,5 más 75 más 52,5 es 190. Entonces la media sería 190 partido 20. Que es 9,5. Desviación típica. Tengo que hacer xy cuadrado por fi. Que yo lo que hago es multiplicar esta, la marca de clase, le voy a poner también xy, esta por esta. ...393,75... ...937,5... ...918,75... Y me da 25 más 393,75 más 937,5 más 918,75, 2.275. Recordemos que la varianza era la suma de esa columna partido FI, que es 20, menos la media al cuadrado. ...23,5... Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y a raíz de 23,5... 4,85... Voy a hacer el intervalo ese que a mí me gusta, x menos la desviación típica, x más la desviación típica. Sería 9,5 menos 4,85, 9,5 más 4,85. Y esto da 5 a 14,35. Es cierto que la mayoría están entre 5 y 14,35. Fijaros que 5 empieza este intervalo y esto es casi 15, que es donde termina este. Aquí hay 13 personas y hay 7 fuera. Pues la verdad es que no es... Hay muchas fuera de ese intervalo, ¿no? ¿Eh? Entre 5 y 15. Estaría la mayoría. Está la mayoría, pero no es una mayoría, muy mayoría. ¿Eh? Sí, aquí hay más 7 y 6 y otros son 4 y 3, pero no es 4 y 3 y 7 son todavía un 35% de la gente que se queda fuera. ¿Qué más? La moda. ¿Cómo calculo la moda? ¿Cuál es la moda? Entre 5 y 10. La moda es el intervalo 5 y 10. Voy a decir que la moda es 7,5. ¿Qué más? ¿Qué más? La media ya la hemos sacado, la desviación típica... La mediana, si os la dan con intervalos, todavía no os la han explicado, ¿vale? Podéis calcular la mediana haciendo lo que hemos hecho antes, que vamos a hacerlo. ¿Puedo borrar esto de aquí? ¿No? Pongo los números que están aquí en orden. primero sería 2, 3, 3, 4, 5 no hay, 6, 7 hay algún 7 más, no, 8, que aparece dos veces, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9, 10, 11 no hay, 12 hay, 1 y 2, 12, 12, 11 nos lo hemos dejado, ¡ay! 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, ya está, voy a contar cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues ahora me voy a la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, aquí cojo la media de 9 y 9, que es 9. La mediana es 9. Y ya está. Entonces, hoy vamos a hacer esto y mañana gráfica. ¿Ok?